Esta ceremonia tiene una trascendencia importantísima porque el título de propiedad que van a recibir ustedes y cinco familias de manera simbólica representa lo que finalmente significa la seguridad jurídica. Por fin son dueños de su parcela, de su lote, y a partir de eso ahora van a poder invertir en su casa con más seguridad, sin temor de que venga alguien y se meta en la casa, sin temor de que los traficantes de siempre vengan y nos amenacen y nos compliquen el futuro de nuestra familia. Y el presidente lo que nos autorizó hace ya 3 meses es una partida de 500 millones de soles adicionales en el año, tanto para el programa Techo Propio como para todas las modalidades de crédito de mi vivienda. Gracias a esta disposición del señor presidente, vamos a poder financiar 35 mil viviendas adicionales este año, con lo cual ya la pelota está en la cancha de ustedes. Ahora tienen que acercarse al Fondo Mi Vivienda y pedir la información sobre todas estas modalidades, sea en la modalidad de subsidio o de crédito. La idea es que ustedes puedan mejorar sus viviendas y tener un acceso a una casa más digna. Pero el bienestar no termina ahí, no basta tener su casa, no basta tener el lote, sino también tienen que tener agua. Y les cuento que también por disposición del presidente estamos trabajando aceleradamente en todos los estudios que son necesarios para ya entrar a una fase definitiva en los proyectos. En particular, acá en la zona norte tenemos Lima 2, es un proyecto que va a representar un esfuerzo financiero casi de 500 millones de soles, va a permitir no solamente que nuevos peruanos puedan tener acceso a agua y saneamiento, sino que los que ya tienen pueden también mejorar la calidad del agua que tienen en la casa. Hace 35 años vengo esperando en este distrito de Puente Piedra mi título de propiedad, que nunca se ha llegado, pero hoy día el sueño verdaderamente ha cumplido, que voy a recibir mi título de propiedad. Ahora me siento contenta, satisfecha, porque ahora puedo pedir préstamo, puedo gestionar inclusive techo propio, ¿no? Porque anteriormente no he podido hacer nada porque no tenía título. Ahora me siento segura y muchísimas gracias a COFOPRI, al Ministerio de Vivienda, ¿no? Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Perú, progreso para todos.